Ahora sí. Fíjese. Y ahorita vamos allá a la predicación. Fíjese bien. Fíjese bien. Si aquí dice que el Señor conoce aún lo cuenta los cabellos que tenemos, ¿en dónde? En nuestra cabeza. Y en esta noche yo quiero decirle, si Él sabe cuántos cabellos, hermano, tenemos en la cabeza, ¿cuánto no vas a ver del problema que estás atravesando? Fíjese. ¿Cuánto no vas a ver de la enfermedad que usted está atravesando? Entonces no hay que afligirnos, sino hay que decir, Señor, tú conoces lo que estoy atravesando. Tú tienes cuidado de mí. Pero bueno, dice aquí entonces el versículo, capítulo 12, versículo 4, que hay muchas personas, dice acá, que le tienen miedo a la muerte, fíjese. Fíjese, hermano, ¿verdad que nadie se quiere morir, verdad? Nadie. No me diga yo. No, la verdad, uno no. Porque dice aquí, no tengan miedo a los que puedan matar su cuerpo. Porque usted sabe que pueden matar su cuerpo, pero no pueden hacerle daño a su alma ni a su espíritu. ¿Sabía eso, verdad? Entonces, muchas personas tienen miedo a la muerte. Fíjese. Le tienen miedo que ay, que si me muero, ¿qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Quién se le va a quedar mi casa? ¿Quién se le va a quedar el dinero que tengo en el banco? Y están con temor. Y dice la palabra aquí, mas os digo amigos míos, pero estos son para los amigos de quién, hermano? De Dios. Dice, no temáis, no tengan miedo a los que matan, ¿qué? El cuerpo, ahí donde me voy a detener, a los que matan el cuerpo, no dice a los que pueden dañar el alma, a los que pueden dañar el espíritu, dice, no tengan miedo a los que puedan hacerle daño a tu cuerpo. Ahora, de adelante dice, pero sí tengan temor al que puede destruir el alma o mandarlo al infierno, ¿verdad? Ahí dice ahí, por eso en esta noche usted está aquí y yo estoy aquí. Es porque Dios nos trajo y te dice, si eres hijo, eres hija de Dios, yo tengo cuidado de ti. Amén. Yo eso me conforma, yo eso me alegra. Si esta palabra a mí en lo personal me llegó, porque si aún dice que Él conoce los cabellos de mi cabeza, que yo no tengo muchos. Ahora, ¿cuánto no problema yo tengo si Él los conoce? Quiere decir que aún tengo más cabello que problemas. Quiere decir que entonces Dios se va a encargar de solucionar los problemas que yo esté atravesando, a su nombre, hermanos. Por eso, usted que está aquí en esta noche, ¿verdad que usted vive la vida en Cristo feliz? Usted no le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? A su nombre. Usted no le tiene miedo a la muerte. Porque para nosotros ya no hay muerte, para nosotros hay vida eterna, alabado sea el Señor, déselo fuerte. Yo tengo vida eterna, hermano. Pero otro le tiene miedo, fíjese que el envejecer, ¿sabía eso? Ay, hermano, ya me estoy haciendo viejita. Y ya se ve el espejo, mire, ya tengo más aquí, se lo jala. Y hay gente que vive estresado, hermano. Porque tiene miedo la muerte, le tiene miedo el envejecimiento. ¿Y por qué usted cree que hay gente que se va a los doctores, pues? Porque no viven felices. ¿Cuánto viven felices, hermano, en Cristo? ¿Cuánto viven felices? Yo vivo feliz. A su nombre, hermanos. ¿Verdad que porque por eso le digo? Dice aquí la palabra, no, dice el Señor, yo cuido de ustedes, no le tengan miedo a los que le pueden hacer daño a su cuerpo. Por eso, hermano, mire, hermana, incluso la Biblia habla de las canas. ¿Cuántos tienen canitas? Yo no se las veo, hermano. Yo no se las veo, fíjese. Yo ese, en seriedad le digo a mi hija, y a mi esposa le digo, yo estoy preocupado. Yo voy llegando al cuarto piso y las canas no me salen. Sí, a veces le digo a mi hija, te voy a pagar para animarla. Sácame las canitas para que me salgan más. Y yo me veo al espejo, yo quiero que me salgan. Porque yo vivo feliz, hermano.
No, pues no hay muchos aménes. Está en Cristo, viva feliz la vida. Tiene 20, tiene 30, tiene 40, llegó a las 80. Dígale gracias, Señor, porque se está cumpliendo la promesa en mi vida. Por eso la Biblia entonces nos dice, no le tengan miedo a la muerte, no le tengan miedo a la vejez, no le tengan miedo a otra. Hay gente que le tiene miedo a las enfermedades, hermano. Hay gente que todavía no se congrega en las iglesias porque le tiene miedo a la enfermedad que anduvo de moda. A su nombre. Sí, hermano, hay gente que no, yo no me congrego porque no sea que me vaya a infectar. Y mire, y salen afuera, son las primeras infectadas. O infectados. A su nombre. El temor, el miedo, hermano, nos hace que las cosas vengan. Como Job cuando dijo, mire, lo que temía, eso me vino. ¿Sabía eso? Se dice la palabra, lo ha leído, ¿verdad? ¿Qué dice Job? Lo que yo temía, eso es lo que me vino. Job decía, lo que me presentía, como dice, ya lo presentía, hermano, que me iba a morder el perro, pues te mordió porque lo andabas buscando. Pero entonces, hermano, a nosotros Jesús se dirige y nos dice, no le tengan miedo al que pueda destruir el cuerpo. Claro, nos vamos a enfermar, pero no le vamos a tener miedo, hermano, de que si me pasa algo, hay que tener cuidado, claro. Pero yo sé, hermano, que después de esta vida hay una vida eterna. Está contento, hermano, feliz. Mire, por eso que se preocupe. Y si usted anda apartado de Dios, sí, preocúpese. Si anda alejado de Dios, sí, preocúpese. Porque si muere sin Cristo, ahí dice, ¿va a ir a dónde? Al infierno. ¿Cree en el infierno, verdad, que hay, hermano? No me diga que ella no cree. ¿Sí? Cree. Si usted se aparta de Dios, es lo que le espera al ser humano. Y los que andan apartados, es lo que le espera aquí. Léalo entonces, dice, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer, hasta ahí solo dañan a tu cuerpo, te pueden golpear. Incluso Pablo, lo golpearon, ¿sí o no, hermanos? Lo golpearon, fíjese que lo arrastraron Pablo, fíjese que Pablo hasta lo metían preso, y había ocasiones que los propios discípulos los que andaban con él, lo sacaban a las escondidas porque lo querían matar, fíjese. A nosotros aquí estamos privilegiados, ¿sí o no, hermanos? A nosotros, ¿verdad que usted sale a predicar? ¿Nadie lo insulta? ¿Perdón, nadie lo cachetea? No, nadie. Estamos en un país libre donde podemos predicar a Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Fíjese, pero hay países orientales, donde no se le puede predicar al ser humano. Ejemplo, los asiáticos, países asiáticos, donde los cristianos, hermano, ponen debajo y leen la Biblia. Lo ha leído las noticias, no me diga que no, lo ha leído. Y hay gente que aquí en Estados Unidos, disculpe, pero ni Biblia trae, fíjese. Hermano, lo traigo en el teléfono, no, fíjese que está facebookeando. Mirando ahí con quién está platicando, del carro, del burro. Sí, hermano, fíjese. Me texteó mi esposo, mi esposa, que se espere. Ahorita está con el esposo de esposos, señor de señores, rey de reyes y rey de reyes. Él es importante, hermano. Amén. Yo soy de esas personas que mi niña le gusta mucho platicar, hacerme preguntas. Bueno, cuando está la predicación, porque es algo que no entiende. Entonces yo le digo, mami, allá en la casa yo te explico. Pero cuando son niños, entendemos. Esos son niños, pero nosotros los grandes, hermano, a su nombre, nosotros los grandes, ¿verdad? No, yo sé que usted no es así, pero es la predicación. Es como que nos pega ganas de platicar, hermano. Como que nos pega ganas de platicar, nos agarró la inspiración de platicar. Oye, cuando es servicio, escuche la palabra de Dios, que Dios le está hablando a su vida. Dios le está hablando y te dice, hijo, escúchame lo que yo te estoy hablando, para eso viniste. A su nombre, amados hermanos. Entonces, hermano,
Dice la palabra de Dios que Dios tiene cuidado de mí. Dice que si aún Él cuida de los gorrioncitos, dice ahí, o pajarillos. ¿Conocen los pájaros, verdad? Mire, yo por eso digo, Señor, te doy gracias porque cuidas de mí. Me protege, cuidas de mi persona, cuidas de mi esposa, cuidas de mi hija, cuidas de mi familia, cuidas de nosotros. Y fíjese que, ¿verdad que los pajaritos no trabajan, hermano? Los pajaritos, bueno, sí trabajan trayendo la comida a su pico, ¿verdad? Eso sí, sí con el piquito, pues. Entonces dice, aún ellos yo los mantengo. ¿Qué va a ser de ustedes que son mis hijos? Mire, tiene un padre poderoso. Le da gracias a ese Padre Poderoso. Le da gracias a ese Padre Poderoso. Hermano, el tener miedo, un ejemplo, a la muerte, pues no le debemos de tener miedo. Entonces, pastor, ¿por qué no se tira de un carro? Porque entonces ya está atentando contra su vida. Ya está atentando. Mire, me recordaba, no están las citas, hermanos, los que están en las cámaras. No están las citas, pero quiero llevarlo a hechos. De un hombre que no le tuvo miedo predicar la palabra. Y le predicó a los sacerdotes bíblicos. Le predicó a los hombres eruditos de su tiempo. Vamos a Hechos, capítulo, me parece, vamos a buscarlo. Usted me dijo 17, creo que está por ahí, el 17. Lo está mi hijo, que está en las cámaras. No está mi hijo, no estaba ahí. Son cosas que vienen a la memoria. Parece que 17... 54, cuando esté ahí me dice amén. Ah, sí tiene, ¿verdad o no tiene? Pero entonces ahorita lo buscamos, no sé, pero ayúdeme usted. Pero está hablando de Esteban, donde lo apedrean. Ahorita lo encontramos. Ahorita vamos a ver que Esteban, hermano, Esteban, un hombre que murió por la causa de Cristo. Cuando lo encuentre me dice amén para que me diga dónde está. 7, ¿verdad? Yo le puse 17. Yo dije 17, es 7. Mire, un hombre como Esteban que no le tuvo miedo a la muerte. Que no tuvo miedo al rechazo, hermano. ¿Cuántos tenemos familia que no es cristiana? Pregunto, ¿cuántos tenemos familia que no es cristiana? Cuando usted se junta con ellos, ¿de qué habla? ¿De Dios? No, es que yo no le hablo porque mi familia son bien enojones. Entonces, ¿cómo se van a convertir, pues? Nosotros cuando nos juntamos hablamos del burro allá que dejamos hace 30 años. El burro hasta los huesos desaparecieron ya. Hablen de Cristo, hermano. ¿Verdad que eso hablamos? Amén o no amén. ¿Eso hablamos? Mire, Esteban no tuvo miedo de predicarle. Yo cuando me junto con escasamente con mi familia, incluso ayer estuvimos reunidos un ratito y que ellos me están viendo, y sabe que ahí yo les estaba hablando de la palabra. Mire, tienen que ser así. Miren, si no vienen a Cristo, no tienen vida eterna. Miren, si se arrepienten, el Señor los puede perdonar. Comimos ahí una birria guerrerense, en frijolitos puerco bien rico, pero primero yo les predicaba, les hablaba del Señor. Qué lindo, ¿no? Juntarse en familia, hablar de Cristo, ¿sí o no, hermanos? Pero no hay muchos aménes. No, que hay gente que usted no lo crea. Cuando se juntas, habla de sus logros. Mire este trocón que traigo, mire. Rines 20, 22. ¿Cuánto te costó? 40, 85 mil dólares. Por eso ya dejó de venir a la iglesia, porque tiene que pegar la dichosa trocononón. Háblame, padre. A su nombre. Y le preguntas, ¿cómo estás bendecido con 4 trabajos? ¿Cuál ve? ¿Qué bendecido va a estar? Está todo estresado, hermano, porque no puede pagar lo que sacó. Bueno, me fui para Guerrero. ¿Alguien puede alabar al Señor? Mire, yo soy bendecido con carro, sin carro. Soy bendecido porque Dios está en mí. Amén. Por eso, mire lo que dice Esteban. Oye, pues la palabra, pues Esteban. El 54 dice, oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahí quiero detenerme algo. Mire, Esteban, ¿de qué estaba lleno, hermano? ¿Del Espíritu qué? Una persona llena del Espíritu Santo. Por eso quise hablar de Esteban. Lo pueden golpear, pueden hablar de él. No se enoja, al contrario, sigue alabando al Señor, a su nombre. Es una característica de del que está lleno. No crea que el que anda brincando y brinca mucho y al último se anda peleando con todo mundo. Eso no está lleno. A su nombre. Lleno es que se va a manifestar la mansedumbre de Cristo en su vida, como Esteban, hermano. Cuando tú estás lleno, te quieres hacer la vida imposible, te sigue alabando a Dios. Puedes estar enfermo en la cama, levanta tus manos alabando a Dios. A su nombre. Por eso Esteban dice que estaba lleno del Espíritu. Y mira lo que dice, puesto los ojos en el cielo, ¿vio qué? La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pues 57. Entonces, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra ¿quién? Contra el lleno del Espíritu Santo. Mire, esto, hermano, ahí le va para nosotros. Si usted y yo estamos llenos, cuando alguien se levanta contra usted a hablar en contra, no le va a dañar, ¿sabía eso? Porque cuando está lleno, usted sigue adelante. No le para, como dicen en Centroamérica, no le paran bola. No le ponen oído. Siguen avanzando, siguen hacia adelante, siguen caminando en Cristo. Que hablaron de mí, que me señalaron. Yo sigo a Cristo, glorifico a Cristo, sirvo a Cristo, avanzo porque amo a Cristo. No importa lo que le puedan hacer a mi cuerpo, yo amo a Cristo, alabado sea el Señor. Dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera, fíjese, de la ciudad, ¿qué le hicieron? Le mandaron regalitos, hermano. Regalitos ahí de Starbucks. No, fíjese, lo apedrearon. Lo apedrearon. Y Esteban dice que agarró otra piedra y le empezó a golpear también. No. Mira el que está lleno, hermano, no anda buscando pleito. ¿Cuántos pleitistas me estarán escuchando, hermano? Que el domingo los ves levantando sus manos al cielo, gritando, aleluya, y siento la gloria, y termina el servicio, se andan peleando con todo mundo. Salen de la iglesia ya pitando, quítate, hermana, tortuga. Y en el domingo estuvo alabando al Señor, estuvo danzando. Nadie puede alabar a Cristo. Qué bendición como Dios nos habla, ¿verdad? Dijo, ¿alguien le estará hablando a usted? Sí, porque aquí ya tiene concha. Sí, fíjense, entonces ellos dan de... echando fuera de la ciudad, dice, perdón, dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él, ¿qué hacía? Mire, y esto es lo que me llega de Esteban, mientras la gente lo apedreaba, mientras la gente lo criticaba, él que seguía haciendo, seguía alabando al rey, ¿sí o no? ¿Cuántos podemos alabar al rey en la prueba? Por eso dice allá en Lucas el doctor, aunque te apedreen tu cuerpo, aunque te maten tu cuerpo, pero el gozo no te lo van a quitar, porque el gozo está en ti, alabado sea el Señor. Déselo fuerte al que se lo merece, déselo fuerte y diga, Señor, gracias. Mire qué lindo es el Señor, qué lindo es Cristo. Dice, bueno, sí, deja terminarlo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, ¿recibe qué? Mi espíritu. ¿Le estaban dañando qué? Su cuerpo, ¿sí o no? Lo machacaron su cuerpo, o sea, lo partieron. Lo escupían. Esteban, un tipo de Cristo, ¿sabía eso? ¿Qué le hicieron Cristo? Lo escupían. Ay, hermano. Mira, hermano, hay gente que anda buscando, hermano, anda buscando un maestro que me enseñe la palabra. Jesús, lea la historia, la vida de Jesús.
¿Qué le hicieron a Jesús? Dice que lo escupieron, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y cómo él volvió a escupir? No. Dice que aún cuando le pusieron la corona, se burlaban porque era un tipo de burla. Y aún dice que cuando se presentó al que lo interrogaba y le decía, ¿te dices ser el hijo de Dios? ¿O el Mesías? ¿O el que esperan? Fíjate que él decía, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, o sea, diciéndole, tú mismo lo estás diciendo y no lo crees. Aún cuando llevaba la cruz, atrás de él lo iban criticando. Dice que él iba hacia adelante. Es que el Padre estaba en él. Eso es la característica de un hijo de Dios. Que aunque le vengan las pruebas, le vengan las luchas, yo voy a seguir adelante. Voy a seguir caminando. No tengo trabajo, estoy enferma. Yo sigo creyendo en el doctor de doctores. Sé que me va a sanar. Sé que mi socorro vendrá del cielo. Recompensa vendrá. Hermano, estamos en Cristo, somos felices. Amén o no amén. Entonces dice aquí, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Dice, y puesto de rodillas, mira qué lindo Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta. ¿Qué? Y habiendo dicho esto, dice, no murió, sino que durmió. Por eso allá el doctor nos dice, no le tengan miedo. Si ustedes se enferman, eso es un pasaporte para la vida eterna. Y pero hermano, cuando te dicen tienes el azúcar, ya te mueres, fíjate. Ya, te dijeron, mire, fuiste al doctor y entrate bien como un guerrero, ¿verdad? La batalla. Y de repente te dice el doctor, hey, tienes principios de colesterol y azúcar. Ya vienes así, mire. Ya vienes hasta caminando chueco. No duele ni el pie, sino que dijeron que era principio de azúcar. ¿Cómo somos, verdad? Pero hermano, tenemos un doctor de doctores, ¿cómo se llama? Oh, yo tengo un doctor de doctor. Yo les digo, usted me ha parado aquí, y si yo lo digo es por testimonio. Yo me duele mucho la cintura, ¿usted cree que no? Yo ando por fe. Si, mire, yo por un dolor de cintura no me voy a caer en la casa. Sé que aquí puede suceder un milagro. Yo le predico a usted creyendo de que Dios hay un Dios poderoso, un doctor de doctores que me puede operar en el momento que estoy predicando, cuando estoy sentado. O le pregunto, ¿verdad que todo nos duele algo, sí o no? Mi hermano, somos un dolama todos casi. O sea, un don lamento, siempre nos andamos lamentando que nos duele acá, nos duele allá. Y no, hasta los chiquillos. Me duele la cabeza, tanto celular, quíteselo. A su nombre. Pero ¿verdad que no nos vamos a quedar ahí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos un doctor de doctores, ¿sí o no? Oh, yo tengo un doctor, yo sigo creyendo en mi Dios, en mi Dios, en mi Dios. Que Él dijo, Él llevó mis enfermedades, Él llevó mis dolores, Él llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Ese Dios yo le sirvo. Si usted en esta noche vino, le dijeron que tiene aquello, que tiene el otro, el Señor te dice, el que viene a mí tiene vida eterna, fíjese. Y el que está en mí, yo cuido de él. Por eso dice ahí, si yo tengo cuidado en Lucas de los pajaritos, no cuánto voy a tener cuidado de ustedes. Si yo tengo, aún dice, los cabellitos que tenemos, él los cuenta. ¿Cómo es Dios de poderoso, verdad? Él no batalla y no se equivoca, que uno no, él dice, tienes tanto, tanto. Gloria a Dios por ese Dios poderoso, ¿verdad? Mire, lo voy a llevar a la última cita. Él conoce tu vida día y noche. Él conoce mi vida, incluso dice Pablo, y voy a entrar en esto. Dice Pablo, ustedes son como cartas leídas. ¿Sabía eso? Ah, es que una carta. Bueno, ahora ya no se usa carta, ¿verdad? Eso fue en los 90s, cuando usted, si es joven, era joven, le mandó un recadito a hoy la que hoy es su esposa, ¿no? Y con un corazón y ahí, ¿sí o no?
No, pues ustedes no, ¿verdad? O no me diga que fue y la agarró con la pistola. ¡Vámonos! No, los que saben de cartas, saben que se escribía en la escuela, había avioncitos. Yo todavía alcancé eso, pues era niño. Todavía alcancé eso, los muchachos que estaban más grandes que yo iban en el quinto grado, sexto grado, yo iba en el segundo, agarraban, ¿conocen las novios que vuelan? Había de papel. Y le hacían y le ponían, yo me recuerdo que le ponían un corazón y un desatravesado, un palo, y le decían, me gusta. Y agarraban el avioncito y se lo mandaba, y el avioncito se iba como que llegaba ahí, y la muchacha lo abría, y la muchacha luego le hacía los ojitos. Usted se lo mandaron, no me diga que no. Entonces, un tipo de carta. Y si no se lo mandaron, diga entonces su esposo, no hay como la enamoró. Entonces, ok. Vamos a Segunda de Corintios, por favor, para que vea usted cómo dice Pablo. Ustedes son cartas leídas. Parece que es Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Ya llegó ahí. Dije, mire, le voy a leer en esta versión que me encanta. En una versión más clara para que lo miremos. Segunda de Corintios. Dígale el que está a tu lado, mi hermanito, usted es una carta leída. Mire, incluso, si usted tiene un esposo, una esposa que no es cristiana, ¿verdad que lo está leyendo todo el tiempo? Ir y baja a la iglesia. Y baja a la iglesia, ¿sí o no? Por eso pórtese bien con él. Hágale la comida. Antes de venirse a la iglesia, déjele su comida a su nombre. Mire, hermano, le voy a contar algo. Nunca cometo un error. Eso pasó hace como unos, como unos 13 años. Como unos 13 años. ¿Se acuerda cuando estábamos por donde tenía la taquera, hermana? Qué ricos tacos, qué bárbaro. Esos tacos, lo digo públicamente, no hay casi en Fort Worth. ¿Sí? ¿No? ¿Verdad? Ahora ahí habrá uno, dos, tres. Ok, fíjese. Un día me llama un hermano, fíjese. Bueno, entre comillas, hermano. Y me dice, pastor, ¿dónde anda mi esposa? Yo te la cuido, ¿qué? ¿Por qué, hermano? Porque dijo que fue a la iglesia y no había iglesia, hermano. No, pues la dichosa había ido a un cumpleaños, ¿cómo la ve? A su nombre. ¿A quién le echa la culpa? ¿A la iglesia? Yo creo que también usted ha dicho por ahí, va a la iglesia, se va con la comadre a comadrear. Y el esposo anda con allá en la iglesia, pura iglesia. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Mire lo que dice Pablo. Lo voy a leer en la reina que tenemos, no, la reina Biblia, la reina Valera, dice 3:1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros, ¿qué? Mismo. Tenemos, dice, necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para qué. Fíjese lo que dice Pablo. Porque le dije, Dios conoce nuestras vidas. Nuestras cartas, ¿qué dice Pablo? Leamos el 2, fuerte. Nuestras cartas, ¿sois qué? Vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, ¿qué? Por todos los hombres. Ahí me voy a detener. Aunque usted no quiera, usted es una carta. ¿Qué es una carta? Fíjese, en estos días, así yo le hablé a un abogado, ¿verdad? Ya le hablé de una situación mía personal. Y me dice, no, tú puedes, me dijo. Tú puedes, me dice. Pero vas a necesitar muchas cartas. Y pues yo, y dijo, me dijo, mira, ¿tú vas a una iglesia? Le digo, sí. No le dije que era pastor, ¿verdad? Sí. Oh, bueno, me dice. Le pido una carta a tu pastor y a gente que te lleve bien con ellos. Entonces yo, pues dije, mi pastor me la da. Un ejemplo, ¿verdad? Y empecé a pensar en algunos de ustedes. Porque ahora, no cualquiera, aquí en Estados Unidos no cualquiera puede ser carta, ¿sabía eso? Por eso, mire, hermano, pórtese bien con los hermanos, llévese bien.
no se anden peleando, porque no sabe a quién después le vas a pedir una carta. ¡Qué silencio! Pórtese bien con Dios primero y con la iglesia. Porque una carta, fíjese, una carta de recomendación es que le vas a decir, un ejemplo, el miembro Rafael Mojica de la iglesia Alfa y Omega, fiel como miembro, íntegro de testimonio. Pero si uno no es de testimonio, ¿cómo le vamos a dar una carta? A su nombre. Yo la pensaría, fíjese. Usted también, ¿verdad? Y no ande cartas a cualquiera. Sí, yo he venido gente a la oficina que no es de la iglesia y me ha dicho, hermano, le voy a dar. Sí, mira, me la han cantado, me la han barajeado así los dólares. Necesito una carta de usted. Le pago $200 ya el pastor tal y me menciona los pastores. Ya me la dio, le di 200. No, váyase con sus 200, le di. Yo con el de allá arriba, fíjese. Entonces dice Pablo, somos, ¿qué hermanos? Cartas, le pregunto, ¿se lleva bien con su hermano? ¡Qué silencio, hello! Llévese bien, porque usted nunca sabe cuándo va a necesitar, dice Pablo, ¿una qué? Una carta. Bueno, ahora como pastor, pues yo a alguno de ustedes lo regaño, tiene que aguantarme porque lo merece. No quiere que van enojado conmigo, ¿verdad? ¿Sí o no? Tengo que llamarle la atención, se la llamo por su bien. ¿Sí o no? Y no mandar enojado con él. No, pues se lo merece. Bien merecido lo tiene, ¿sí o no, hermano? Es como mi hermana en la mañana nos explicaba en la escuela dominical. Como padre, usted corrigió a sus hijos, ¿sí o no? Como madre. ¿Qué es lo que hace una madre? Un padre, perdón, también. Corrige, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace un pastor? Bueno, hermano, ustedes como que... ¿Qué es lo que hace un pastor? Los corrige, ¿por qué? Porque uno como ministro de Dios, que Dios ha puesto en diferentes lugares, queremos lo mejor para el rebaño del Señor. Así es el padre y la madre. Quizás en ese momento el niño, la niña, el papá le dice, mi hijo, haz esto. El hijo, no. Mire, si algo pasa cuando los hijos van creciendo, hermano, ya como que... Cuando están chiquitos, hermano, mire, los manejamos, ¿sí o no? Sí, fíjese. Yo le digo porque tenemos una hermosa hija. Digo, muy hermosa porque está hermosa y parece a mí. Cuando estaba chiquilla, mi esposa la cambiaba a su gusto. La ropita se la compraba aquí, se la compraba allá, y moñito acá, y moñito acá, fíjese. Ahora veo que va creciendo, ya no quiere, fíjese. Como ya puede cambiarse hasta el peinado, ya no quiere cualquier peinado. Y digo, bueno, tú, yo no me meto en eso. Para que vea, cuando van creciendo, ¿va? Los hijos van, ¿qué? Comportándose un poco diferente. También cuando en la iglesia, mire, es un ejemplo, cuando uno se convierte, mire, el recién convertido cuando llega, y gloria a Dios, aquí estoy, pastor, ¿en qué sirvo? Pero ya cuando crece, ya no quiere hacer nada, hermano. Hermano, apúntese allá. Hermano, yo aquí en espíritu limpio. Y cuando vino, quería hacer todo. Y después, hermano, necesitamos gente para limpiar allá. Nadie, hermano. Anda ocupado, anda allá, anda acá. Ah, me fui por otro lado, pues. Pero como dice alguien, por algo, hermano, por algo. Dice Pablo, dice, y ya voy a concluir, dice, nuestras cartas, ¿sois qué? Vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermano, debemos ser de testimonio donde quiera que andemos, amén o no amén. Debemos de ser de testimonio todos nosotros. Porque dice, ustedes son carta, cuando habla carta, que quiere decir que el Señor nos conoce, ¿verdad? Y luego a la gente de allá afuera, ahora quiero aclarar esto, la gente de allá afuera y de aquí adentro siempre va a hablar de uno, ¿sí o no? Siempre, pero usted trate de quedar bien con quién. Con Dios, porque su vida es una carta, una carta de recomendación, de testimonio, que ese hermano se esfuerza, que sirve al Señor, que en pesar de las pruebas, las luchas, no, nadie lo detiene, sigue sirviendo al Señor.
Porque yo he leído la palabra aquí que dice que no le debemos de tener miedo al que puede hacer daño a nuestro cuerpo. Pero sí hay que tener temor del que puede mandar nuestra alma al infierno. ¿Para dónde va usted, hermano? Para el cielo, para la presencia de Dios, ¿verdad? Yo para allá voy. ¿Sí o no? ¿Para allá vamos? ¿Amén o no amén? Sí, yo para allá voy y por eso, hermano, yo quiero que usted y yo nos vayamos juntos. Estemos con Cristo un día. Por eso nos reunimos, por eso le alabamos a Dios. Por eso es que voy a y cuide su testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Cuide su testimonio. Donde quiera que ande, donde quiera que andemos, que la gente diga, ese hombre es hijo de Dios. Ese hombre se le ve algo diferente. ¿Por qué usted cree? La gente de allá afuera, cuando hablo de allá afuera, de los que viven en los placeres del pecado, nos ven raros, ¿sabía que nos ven raros? ¿Por qué usted cree que la jovencita que va a la escuela la ven rara? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? ¿Por su vestimenta, sí o no? ¿A su nombre? ¿Sí o no, hermano? Y dice, mira, anda como parece, esa es rara. A su nombre. Esa es rara, mire cómo se viste, no se viste como nosotras, provocativa. ¿Quién vive? Que me pone nervioso ustedes, digan. Este es el mensaje de salvación, de vida eterna. Un cambio de vida, ¿sí o no? A su nombre. Entonces, allá afuera, allá en la escuela o la universidad donde vayan, te van a ver diferente. Mira, esa no va a los bailes. Esa no anda haciendo cosas malas como nosotras. Es rara, la apuntan, la señalan, la apartan. Dicen, ahora le hacen bullying. Pues que nos hagan bullying de que somos cristianos. Pero yo voy a ser diferente. Soy hija e hijo de Dios. Hijo cambiado por el poder de Dios. Mi vestimenta, mi estilo de vida debe ser diferente a la de afuera. ¿Sí o no, hermanos? Claro. Sí, así es. A los jóvenes también, ¿sí o no? Mira, hermano, me disculpa, pero hoy hay una moda bien rara, hermana. Bien raros para los varones, hermano. Unos pantalones, ya ni sé si son pantalones o costales. ¿Va a salir gozoso o va a salir, como dije en la palabra, apedreado? Hermano, entonces nuestras vidas son cartas, ¿qué? Leídas. Mi trabajo. La gente debe ver un cambio diferente, debe ver una vida diferente. Por eso le digo, mire, mi familia, su familia debe venir a Cristo por nuestro testimonio, ¿sí o no? Bueno, aunque a veces no van a creer, fíjese. Como dice, no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Así es, ¿no? No hay profeta. Nadie es profeta en su propia tierra. Yo les hablo y les hablo. Ustedes a veces ni creen nada, ni creo. Pero viene otro, escucha, oh, yo recibo su nombre. Y nadie es profeta. El mismo Cristo, sus propios hermanos. Decían, no, hombre, cuando empezó a predicar, lea la vida de Jesús. No, hombre, decía, no, hombre, es el que hace mesas. ¿Cómo va a ser el Mesías? No, hombre, el hijo de José y María, sus hermanos, no andan, no, hombre. Jesús tuvo que irse, fíjese, un tiempo. Tuvo que irse. Ya cuando regresó, ya la gente lo venía siguiendo. Y la gente decía, pero ahora no es el que hacía. No, pues no creyeron. A veces uno no va a creer en sus propios familiares, no van a creer en ustedes al principio, pero después van a ver que usted ha cambiado, no por usted, sino por el poder de Cristo Jesús. Al principio no van a creer, pero hermano, conforme vaya pasando el tiempo, la gente va a creer, ¿sí o no? Claro, la gente va a creer. Propio lo he dicho a mi familia no creía, lo he dicho cientos de veces. Ayer que llegó mi hermano, el que le dijo un hermanazo, eso es como un padre, esos hermanazos. De esos hermanazos que casi no hay, que no te andan traicionando, hablando de ti, y es inconverso el tremendo. Llegó él, dice, este chaparro, me dicen chaparro, pues es el más chaparro de la familia.
Sí, es más chaparrito. Todos crecieron, ¿eh? ¿Por qué? Y dice, este chaparrito, yo lo respeto y me lo respetan. Ese chaparrito, me dice. Porque él me conocía. A pesar de que mi hermano estaba más grande que yo. Yo 19, 18, 17, 18 años. Yo, hombre, yo cuando, mire, hermano, si algo tenía yo sin Cristo, estaba endemoniado, créeme. Estaba endemoniado sin Cristo. Hombre, ¿qué tener miedo yo para pelear? Un día me peleé, le he dicho, con un morenito así de alto. Me le colgué como changuito y lo aventé. Y ahí andaba, ni con dos personas los aventaba. Cuando yo sentía que cuando me enojaba, algo entraba dentro de mí. Es un demonio, fíjese, de ira, de desahogo. Pero cuando aquella luz iluminó, donde yo estaba así, me arrastrando siempre, aquella luz, cuando yo le dije, Señor, Diosito, aquí estoy, si quiero, perdóname, no sé lo que hice, una luz atravesó mi corazón y sentí como que algo salió malo y quedé todo triste así, porque había salido lo malo, había entrado Cristo. Ahora el cambio lo hace Cristo, hermano. ¿Quieres cambiar? Cristo puede ser un cambio en tu vida. ¿Quién cambia, hermanos? Cristo. Por eso tu familia debe de ver la diferencia. No te reúnas a bromear con ellos. No te reúnas a hacer cosas con ellos. Que ellos vean un cambio en ti. Amén. De hecho, mi familia, ahí está, mis hermanos, y han mirado, le han dicho, oye, tú tienes un hermano pastor, sí, ah, qué bueno, es rico, tiene dinero, no, estoy rico en Cristo, hermano. Amén. Hay de haber un cambio en nosotros. Usted diga, Señor, aquí estoy, ¿dónde me vas a usar? ¿Dónde me vas a poner? O todo el tiempo sigue, quiere estar sentado, hermano. Hello, todo el tiempo quiere estar sentada. Estoy esperando al Señor sentado, hermano. El galardón se hace aquí, ¿sabía eso? Por trabajar en el reino de Dios. Por eso le digo, diga, pastor, aquí estoy. ¿Dónde me vas a poner? ¿Dónde el Señor me va a poner? No diga, pastor, yo quiero ser copastor. No, hombre, que la va a poner disciplina 3 años. Sí, porque hay gente que anda buscando posesión, ¿sabía eso? Está buscando gente que quiere posesión. Si tiene posesión. Aquí, hermano, debemos de amar al Señor porque somos carta leída. Manuelito, ayúdame con el teclado. Oh, gracias, Señor. Póngase de pie. Cartas leídas. Dios cuida de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Tu familia debe ver en ti un cambio. Mi hermana, mi hermano es diferente. Mire, lo he transeado, pero no anda resentido conmigo. No anda resentida conmigo. Mi hermano me hizo aquello, pero usted no se detiene, sino que sigue avanzando, sigue amando al Señor. ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios, hermano? Claro, vamos a amarlo, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar lucha, vamos a pasar enfermedades. Pero dijo Cristo, en mí son más que vencedores. Yo soy vencedor en Cristo. Hemos pasado pruebas, hemos pasado luchas, hemos pasado enfermedades en la familia, hemos pasado situaciones que usted ni conoce, que sí Dios solamente conoce, pero hemos salido victoriosos, hermano, aleluya, porque sé a quién estoy sirviendo. Sé que mi recompensa la da Dios. No se preocupe, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer con mis papeles? ¿Qué voy a hacer con inmigración? ¿Qué voy a hacer en el trabajo? Mire, preocúpese amar a Dios y Dios le va a suplir todas sus necesidades. Oh, Señor Jesús. Padre, te doy gracias en esta noche. El Señor nos dice, no tengan miedo, yo cuido de los pajarillos. Yo sustento a los pajarillos. Y ahí me doy cuenta que aún Dios se preocupa por mi renta, fíjese. Ahí Dios se preocupa hasta por mi medicamento. Dios abre puertas, que hay testimonios, hermano, de gente, de mujeres y de hombres, que Dios les ha abierto puertas, ¿sí o no, hermano? ¿Somos testigos o no? Que un Dios poderoso, pero ame a Dios, sirva a Dios. Y dile, Señor, aquí estoy, Padre. Perdóname si no he hecho lo que a ti te agrada. Perdóname, Señor, si no he hecho lo que a ti te agrada, Padre, perdóname. Oh.